Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Espero estén teniendo una excelente mañana. Muy bien, vamos a iniciar la clase que tenemos programado para el día de hoy. El siguiente tema que vamos a trabajar es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que va a abarcar desde el periodo de 1975 a 1980. Inicialmente hay que señalar que Francisco Morales Bermúdez Cerruti es un general militar y político del Perú que va a formar y va a representar parte importante en la historia política de nuestro país, siendo el presidente pues desde 1975 hasta 1980, etapa o lapso de tiempo denominado también como la segunda base del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, de esa forma podemos sintetizar lo que viene a ser el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Muy bien, vamos a iniciar señalando lo que es su biografía. Hay que señalar que Francisco Morales Bermúdez nació en Lima el 4 de junio de 1921. Su padre es Remigio Morales Bermúdez y su madre Nila Cerruti González. Hay que señalar que va a estar caracterizado por tener una infancia pues que vivida en los barrios altos, por lo cual recibió una educación en casa en la fase escolar primaria, ¿no? Por otro lado, desarrolló los estudios secundarios en el colegio de la Inmaculada, que está en sede de la Colmena, iba a culminar el mismo con la condecoración o medalla al alumno con excelencia de honor. Posteriormente, hay que señalar que se va a dedicar sus estudios a la edad de los 18 años, va a ingresar así pues a la Escuela Militar de Chorrillos, de la cual se va a graduar en 1943 con el escalafón. Y el nivel de subteniente de ingeniería, obteniendo por su prominente y elevado desempeño y rendimiento la espada de honor, ¿no? Hay que señalar además que el mismo se va a caracterizar por tener las mejores calificaciones a lo largo de sus estudios, por lo que su posterior a los sucesos anteriores decide pues diplomarse como oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Perú, ganando y adquiriendo así la divisa de honor, ¿no? Seguidamente va a viajar a Argentina para estudiar un año en la Escuela Superior de la Guerra del Ejército Argentino, donde va a abarcar el periodo correspondido entre 1957 y 1958. Luego, en su regreso a Perú, va a ejercer el cargo de profesor en la Escuela Militar de Chorrillos. Hay que señalar que también va a estudiar en la Escuela de Aplicación de Ingeniería y en la Escuela Superior de Guerra. Otros estudios también que realizó van a ser aquellos hechos en el Centro de Altos Estudios Militares, en el CAEM, donde se va a graduar con calificación inmaculadamente, e igualmente en la National War College, localizada en Estados Unidos, ¿no? Asimismo, culminado su carrera profesional, llegó a lucir pues el grado de general de división. Ahora, hay que señalar que ejerciendo su carrera de ingeniero militar, fue planificador y se va a encargar de iniciar la construcción de la carretera de Rioja-Tarapoto, ¿no? También va a empezar a elaborar el plan y el proyecto de restauración del registro electoral del Perú en el año de 1962, manteniéndose pues dicha institución vigente hasta 1830. Ahora, hay que señalar que en el ámbito político debemos mencionar que Francisco Morales Bermúdez va a facilitar a todo el país de su determinación y voluntad, la cual pues era enmendar el superávit que había incidido y cometido su precursor en el llamado proceso revolucionario, del cual pues se hacía responsable la izquierda radical, por lo que tenía el objetivo de desterrarla. Ahora, hay que señalar que a la mitad del año de 1976 ocurrió un hecho importante, por lo cual se tuvo que tomar una medida económica radical.
el mismo fue que se generó pues una fuerte devaluación monetaria, lo cual pues va a forzar a anular y suspender las garantías constitucionales y a imponerse el llamado toque de queda. Y en julio del mismo año, por lo que durante varios meses los ciudadanos pues debían irse a hospedajes u otros antes de las 11 de la noche. Otro hecho que va a marcar este gobierno en el aspecto político es que se va a autorizar el retorno de todos aquellos exiliados, entre los cuales estaba el expresidente Belaúnde. Asimismo, se amnistió, es decir, se va a indultar a los líderes acción populistas, los cuales se encontraban siendo perseguidos por sus delitos, ¿no? Delitos que habían sido pues impuestos en el gobierno, en el gobierno anterior, ¿no? También se va a adecuar y va a haber, y va a habilitar la reaparición de las medidas de los medios de comunicación que habían sido clausurados en el periodo de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces vamos a ver de una u otra forma que va a darle este giro, ¿no? Entonces estos medios no volvieron a sus propios a sus propietarios, aquellos pues que estaban apropiados y apoderados por Velasco. De manera universal y generalizada, las restricciones a las libertades públicas van a seguir presente, pero no al extremo que mantuvieron pues con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Es decir, paulatinamente se va a ir recuperando esos derechos que se les había dado, por así decirlo. Ahora, en lo respecto a los aspectos económicos, debemos mencionar que a nivel económico se va a visualizar la continuidad de la crisis financiera existente, que se destacaba primordialmente por las continuas devaluaciones, ¿no? Bermúdez va a proponer y va a realizar la promoción de la inversión privada en el país. Todo pues esto con el fin y de volver a tener la confianza de los inversionistas extranjeros. Además, cabe destacar que en el periodo gubernamental va a amortiguar y va a amainar los subsidios, ¿no? Todo esto va a conllevar a que poco a poco aquellos militares, generales, ligados íntimamente con Juan Velasco, fueran pues pasando retiro e igualmente los políticos vinculados a este fueran excluidos y alejados de las funciones públicas que ejercían. También fue desactivado el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, conocido como SINAMOS. Otro hecho resaltante fue el 19 de julio de 1977, cuando se va a producir en el país un paro nacional solicitado y requerido por la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿no? Que tenían como objetivo el aumento de sueldos y salarios para ser estabilizados con el costo de vida. Asimismo, también buscaban el reclamo, ¿no?, al cierre de fábricas, despidos y la reducción del personal que se estaba llevando a cabo de un tiempo, pues, de un tiempo a otro, ¿no? Por otro lado, la población va a acatar y va a apoyar el mismo, y esto originó pues el rechazo hacia el gobierno dictador militar en el que se encontraban. Ahora, lo que hay que señalar es que 24 horas en la ciudad de Lima se va a producir una inmovilización y parada posterior a ello surgieron pues una variedad de movilizaciones nacionales, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, esto va a contraer consigo una serie de recomposiciones en el aspecto social. Ahora, para poder señalar el fin del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, debemos mencionar que el gobierno va a convocar a elecciones generales para concertar y ajustar una Asamblea Nacional Constituyente, ya que quería poner fin al llamado gobierno revolucionario, e igualmente por las tensiones existentes en el país, creadas justamente por la presión de marchas y huelgas de la ciudadanía. Esto va a estar contemplado pues por el Plan Túpac Amaru, que va a ser creado por Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Dichas elecciones fueron desarrolladas con la intervención, colaboración y cooperación de las fuerzas políticas del país, exceptuando el Partido Político de Acción Popular, el cual puede ser el partido de Fernando Belaúnde Terry, quien va a reclamar la democracia inmediata sin necesidad de un cambio de la Constitución de la República, ¿no?
Entonces, de alguna u otra forma, vamos a ver justamente que el gobierno de Francisco Morales Bermúdez va a tener justamente estos hechos que va de alguna u otra forma a desequilibrar justamente esa política que tenía en mente, ¿no? Entonces, ahora hay que señalar que, en ese momento los cabecillas y los mandatarios electos en la Asamblea se van a reunir con el fin de elegir el presidente de la Asamblea, quedando como líder electo Víctor Raúl Haya de la Torre en la fecha del 28 de julio de 1978. Y en 1979 fue cuando se va a empezar, pues, a redactar una nueva constitución, ¿no? Ahora, hay que señalar que por lo posterior, por lo posterior y siguiendo con el plan de retornar a la democracia, siendo ya constituida, pues, una carta constitucional, se va a solicitar y se va a notificar al pueblo el 18 de mayo de 1980 las elecciones generales que tenían el fin de elegir democráticamente al nuevo presidente de la República y a los integrantes del Congreso bicameral, resultando ganador Fernando Belaúnde Terry y asumiendo el cargo el 28 de julio de 1980. Por lo que finalmente, después de las elecciones y teniendo el seleccionado por el pueblo, Francisco Morales Bermúdez, va a transferir justamente su cargo, ¿no?, a Belaúnde Terry, ¿no? Posterior a ello, continuando, pues, con la vida política, decide formar y crear un partido político denominado también Frente Democrático de Unidad Nacional en el año de 1983. Y luego, en las elecciones presidenciales de 1985, decide involucrarse y postular como candidato a las elecciones de la presidencia de la República, pero tuvo una votación bastante ínfima, es decir, una cantidad de votos muy mínima, muy, muy baja, por lo que por esa experiencia elimina, pues, el partido político del Frente Democrático. Ahora, como dato curioso, se destaca que en un tiempo después de lo que hemos mencionado anteriormente, se va a comenzar, pues, a interesar en el estudio de la problemática nacional por el medio de la Fundación del Centro de Estudios de la Realidad Peruana, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las obras que va a realizar Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Podemos señalar algunas. Entre ellas, por ejemplo, se puede decir que el gobierno de Francisco Morales Bermúdez fue una dictadura, aunque transitoria, que va a buscar de alguna u otra forma la estabilidad y renovar de alguna u otra forma el proceso democrático del país durante la presidencia de 5 años. Ahora, hay que señalar que Bermúdez tenía, pues, como fin mejorar la situación en la que se encontraba el país, por lo que en sí no se van a observar, pues, obras representativas y fundamentales para el país, pero va a realizar una serie de decretos, ¿no? Proclamaciones, y tuvo ac bastantes acciones generalizadas que van a buscar mejorar la situación de la crisis del país, y de manera conclusiva se va a visualizar que fue un gobierno, pues, transitorio. Así que a continuación les vamos a presentar, o les voy a presentar lo que vienen a ser algunas de las obras durante su gobierno, o las más resaltantes. Por ejemplo, va a establecer el famoso plan Túpac Amaru, que va a comprender la convocatoria de una asamblea constituyente que va a hacer, que va a promulgar una nueva constitución. Va a crear justamente la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash. Va a construir también la primera etapa de la central hidroeléctrica del Mantaro. También se va a otorgar la ciudadanía a los 18 años. Se va a crear el departamento de Ucayali, se va a agravar la crisis económica a través de la inflación y la devaluación de la moneda, la comunidad industrial fue modificada creando las acciones laborales y va a proteger a la pequeña y mediana propiedad, también va a dar la ley de estabilidad laboral, que va a ser modificada para favorecer a los trabajadores. También va a convocar al Congreso Constituyente, donde las elecciones se realizaron el 4 de junio de 1978,
Y posteriormente, pues justamente va a ser, resultar como ganador justamente Fernando Belaúnde de Terry, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma podemos concluir eso, ¿no? Entonces, lo más resaltante de ese gobierno justamente fue el Plan Inca, que va a tener pues como objetivo primordial establecer los propósitos e intenciones que tenía el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el dato que se le puede resaltar respecto a lo que es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.